Buenas tardes a todos, la siguiente danza. Una danza de Tlaxcalpoca. Se dice que Tlaxcalpoca está en el rumbo del norte. Es el rumbo de los ancestros. Como pudieron escuchar, cuando entramos cantando estos cantos, alabanzas, eran cantos para ellos, también para nosotros. Todo lo que hacemos en nuestros rituales, dependiendo la fecha, lleva cantos específicos, lleva danzas específicas también. El ritual también cambia de acuerdo a lo que, a la fecha y a lo que se esté conmemorando, celebrando. Y en esta ocasión es para los muertos, para los que ya están del otro lado, los que están en el eterno descanso. Tlaxcalpoca, como lo dije, habita en el norte, con el señor Mictlantecuhtli. En el plan es a donde van los muertos que mueren de muerte natural. En nuestra cultura se decía que depende de cómo morías, ibas a llegar a ese lugar. Y en este caso, aquellos que mueren de muerte natural van al Mictlán. Un lugar oscuro, frío, desolado, donde te acompaña el Xoloscuincle, el perrito que, endémico de México. Entonces, esta danza es la de Tezcatlipoca. Si miramos en los códices, Tezcatlipoca tiene su pie derecho apuntado. Cuenta la leyenda que sacó a Tezcatlipoca, así fue como formaron la tierra, y el pie fue usado de carnal al monstruo de la tierra, que en este caso es representado por un cocodrilo o zipaque. En esta danza y en muchas más, tenemos un paso que le llamamos el paso de Tezcatlipoca, lo van a ver, y es un paso así, que emula que le falta el pie. Thank you.
Thank you.
danza de una danza guerrera. Representa la batalla, representa la muerte y la batalla por la vida. La que sigue es la última danza, ahora sí, es una danza de mujeres. Vamos, todos, gracias a todos.
Señor.